Difícil, como pudieron ver, un equipo que se planteó bien en la cancha, nosotros no pudimos descifrar y nada, creo que nos toca mejorar mucho porque ahora están los cuatro mejores y creo que tenemos una semana, unos días nada más para corregir nosotros atrás porque sabemos que lo que se viene es más importante. Pues creo que tenemos que recuperarnos bien, ¿no? Recuperarnos y pensar en lo que hicimos mal, ver algunos videos de Caracas. Creo que ni un partido se parece al otro. Y nada, creo que ahora nos toca ir, escuchar lo que el profe dice para afrontar el partido rápidamente el miércoles. Sabemos que no hicimos un buen partido, por ahí pecamos en el primer tiempo, un poco relajado en el segundo tiempo cuando salimos a hacer nuestro partido. Nos encontramos un Trujillano muy bien parado dentro de la cancha y bueno, nos llevamos la clasificación, pero con un poquito de bronca de saber que no jugamos un buen partido y que tenemos que mejorar. Sí, hoy la verdad que también ocasionamos jugada de gol. Lastimosamente no concretamos, pero bueno, para eso estamos. Tenemos que levantarnos rápidamente. Ahora nos vienen las semifinales, partidos complicados donde tenemos que sacar nuestra casta y volver a ganar. Para evaluar el partido, yo creo que un primer tiempo peor que el que jugamos no se puede repetir. Porque fue un primer tiempo muy malo, primer tiempo donde nunca nos encontramos, sin hacían dos goles más no había nada que decir. Segundo tiempo lo controlaste un poco mejor, igual ellos siempre siendo mejores. Y yo te hago un pequeño recuento, cuando nos tocó esta llave, yo le dije a los muchachos, la peor que nos podía tocar. Trujillano cada vez que juega con nosotros, juega mejor que nosotros. El 2-2 en la adecuación fueron más que nosotros. En Valera fue un partido un poco más equilibrado. Hoy lo perdimos. El 3-1 de local aquí también lo empezamos perdiendo. Yo sabía el rival que nos íbamos a enfrentar. Un rival que tiene ritmo de copa, un rival que juega muy bien. Nos hace mucho daño lo que ellos hacen con los delanteros. Y eso que lo habíamos trabajado. Pero mira, si jugando mal de esta manera clasificamos, si perdiendo el invicto después de tanto tiempo, es una alegría porque terminaste clasificando a la vez. Bienvenido sea. Ahora a corregir. Enfrentamos a un Caracas que viene de sacar a La Guaira el miércoles en Caracas. Así que toca recuperarnos bien, corregir y empezar a pensar en lo que viene. Mira, yo creo que la parte física nos va a pegar a todos. Es un calendario muy largo. Yo creo que nosotros, en vez de preocuparme lo de la defensa hoy,
debo ocuparme lo que me queda lunes y martes para corregir, para mejorar y para afrontar la semifinal, que va a estar muy complicada ante un gran rival como lo es Caracas, una cancha que se dificulta jugar. Pero mira, yo ahorita lo único que te puedo decir es que habíamos jugado 35 partidos buenos, tocó jugar uno malo. Ahora hay que corregir, levantar y pensar en Caracas.